Buenas tardes, creo que podemos comenzar e ir admitiendo a los compañeros que van llegando, aunque bueno, el clic clic os suene durante toda la presentación. Bien, soy María Barceló, miembro del equipo de coordinación de GE España y maestra en el CEI Menéndez y Pelayo de Valverde del Camino, y vamos a realizar este segundo webinar destinado al alumnado más pequeño, alumnado de educación infantil, primaria, primeros cursos de primaria, sobre todo relacionado con los entornos virtuales y la interacción. En un primer momento os voy a pedir que silenciéis vuestros micros. Podéis realizar las preguntas que estiméis convenientes a través del chat y un compañero irá tomando nota para al final de la exposición daros paso a las preguntas que tengáis. Bien, esta tarde vamos a intervenir Endika Badin, Enrique Benavén, Miguel Ujeda, Manolo Claramunt y Laura Muñoz, junto con Gonzalo Romero, que también lo he visto por ahí, y se irán presentando y diciéndonos del centro que viven en el momento de su intervención. ¿Vale? Gonzalo, te tenemos por ahí. Te he escuchado antes. Si quieres dar la bienvenida. Bueno, parece que no está Gonzalo. Cuando se incorpore Gonzalo. Bien, pues si os parece, iniciamos, Endika. Avanzamos en nuestra presentación. Bien, importante lo que os he dicho al principio, recomendaciones para que esto sea fluido, es que tengáis buena conexión wifi, igual que le vamos a pedir a nuestro alumnado, tener luz y buscar un fondo ordenado para nuestras presentaciones. Tendremos que tener en cuenta también de cara a nuestro alumnado que todo el alumnado no tiene el mismo acceso a la tecnología y en ese sentido tendremos que ser comprensivos, igual que vamos a hacer nosotros. Bien, comentaros que esta tarde lo que pretendemos mostraros, a ver, es que me distraigo con eso de que voy dando paso. La intención esta tarde es de presentaros, puedes pasar, Endika, queremos presentaros la posibilidad, como se llama nuestro webinar, comunicarse e interaccionar con el alumnado. Al tratarse de alumnado más pequeño, entendemos siempre que esa interacción se va a hacer a través de su familia. Y por ello, os queremos comentar algunas experiencias que ya están funcionando, tanto en creación de espacio virtual como en... Disculpen, por favor, no se escucha nada. No sé si tal vez está habilitado los micrófonos. Pues... no creo que haya problema. ¿Alguien más tiene problema? Se te escucha perfectamente. Si alguien tiene un problema puntual con la conexión o con el audio, que salga y vuelva a entrar, por favor, y verifique la salida y la entrada de audio. Vale, gracias, Miguel. Bien, como os decía, la intención es de ver cómo crear un espacio virtual y ver experiencias que ya están funcionando en estos 15 días y además están funcionando bastante bien y luego dar unas pequeñas claves para que podáis iniciaros en estos espacios virtuales, como va a ser el caso de Google Sites. Y en cuanto a la interacción del alumnado, pues cómo estamos interaccionando en algunos centros utilizando Meet y también unas pequeñas pinceladas para crear nuestra sala, compartirla con la familia y qué herramientas de comunicación más podemos utilizar. Ya os digo, se trata solamente de iniciarnos en este tema. Así que nada más, empezamos directamente al espacio virtual. ¿Cómo crear un espacio virtual? Y vamos a contar aquí con la experiencia de los compañeros Laura Muñoz, que nos va a contar la experiencia de su centro. Laura, ¿estás por aquí? Sí, tenemos aquí a Laura. Sí, estoy por aquí. Tú te presentas y nos cuentas la experiencia que estás llevando a cabo. Vale, pues muchas gracias. Bueno,
Yo soy Laura, soy la coordinadora de las unidades de educación especial específica que tienen las escuelas San José en Valencia, en Jesuitas. Tenemos allí 4 aulas con chicos y chicas con discapacidad intelectual moderada, edades comprendidas entre los 13 y 21 años. Pertenecemos a la etapa de secundaria, pero estamos muy vinculados y relacionados con primaria. Los alumnos tienen, como os he dicho, tienen discapacidad intelectual moderada y tenemos 8 alumnos diagnosticados con TEA. Hasta el momento, nuestro horario, y os tengo que situar un poquito en el contexto, ¿no? Hasta el momento nuestro horario tenía prioridad en 4 bloques fundamentales. Uno era el acompañamiento del tutor, que tenemos todos los días clase con ellos para darle, acogerlos, darle la bienvenida, anticiparles, porque es muy importante para los alumnos de TEA, como sabéis. Otro bloque importante en el horario es el trabajo cognitivo de las áreas instrumentales de matemáticas funcionales y de lengua y comunicación, ¿vale? Que lo trabajamos en lo que nosotros llamamos elementos, porque ahí sí que están distribuidos por competencias, pero no nos gusta hablar de nivel 0, 1, 2, y hemos elegido hablar de agua, metal, fuego, madera, tierra. Otro bloque importante es el trabajo manipulativo y social, ¿vale? Ahí estaría la plástica, formación humano-social y informática y tertulias que también tenemos, y por último un bloque importante a nivel corporal. Entonces, eso es una parte importante, como lo es también lo que hemos hablado de interacción. Para los alumnos de educación especial, llegar al colegio es llegar a la alegría, a llegar a la fiesta, porque es encontrarte con sus compañeros, encontrarte en su grupo de iguales y encontrarse que se sienten incluidos en algo tan grande como es nuestra escuela. Además de, para los alumnos TEA, la importancia del contacto visual, de la interacción y de los afectos. Entonces, si ya de por sí con los alumnos de educación especial nos encontramos con las 3 barreras importantes de acceso, de aprendizaje y de participación, con la llegada del coronavirus esas barreras se han hecho enormes. Entonces, desde la escuela intentamos en estos días y a una velocidad de vértigo encontrar una solución. Y la solución que vimos fue la creación de un site. Tengo que decir que somos un equipo diverso, distintas edades, con distintas capacidades a nivel de TIC. Nunca habíamos hecho un site, y menos en equipo. Y lo hemos tenido que hacer en tiempo récord, porque era la única solución. Si nos hubieran dicho hace 4 semanas que teníamos que hacer un site, seguramente no lo hubiésemos hecho. Así es. Pero ahora era la única alternativa para vencer a esas 3 barreras. Entonces, el site está creado para eso, cumplir esos 3 objetivos, ¿no? Tener interacción con los chavales, porque considerábamos que era importantísimo que mantuviesen ese sentido de pertenencia. Mantener al máximo lo que eran las rutinas de clase, porque el trabajo con ellos es rutina, 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 y teníamos miedo a que se perdiese esa rutina durante este tiempo, no se sabe de cuánto tiempo va a ser, y que fuese muy accesible para que aquellos alumnos pudieran entrar, los 40 alumnos, y sobre todo para que los alumnos que tuviesen autonomía lo pudieran hacer ellos solos, porque sabemos que las familias son fundamentales. Y para nosotros son un apoyo, porque sin ellas muchos de nuestros alumnos no podrían haber accedido al site. Entonces, os lo voy a presentar rápidamente. Como veis, es un site muy sencillo, ¿vale? Muy sencillo. Estéticamente, pues, no tiene muchas florituras ni muchas cosas. Hemos cogido tal cual la herramienta de Google y nos la hemos llevado, ¿vale? Entonces, lo que sí que hemos intentado es que tuviese 2 partes fundamentales. Os proyecto yo mi site para explicarlo. María. Sí, sí, sin problema. Sin problema, presenta tú. Vale, pues presento mi pantalla. Vale, ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos.
Vale, lo que hemos hecho en el site es tener dos partes fundamentales. Una era la página principal, ¿vale? Y luego están las páginas y subpáginas. En la página principal lo que queríamos era que tuviese cierta movilidad, ¿vale? Para que tuviese un carácter motivador, que todos los días cuando entrasen los alumnos no se encontrasen con lo mismo, sino que tuviesen alguna sorpresa. Y es una página, la página principal sirve para organizar, como veis, es importante en estos días que parecen todos iguales saber en el día en que nos encontramos. Luego, es importante para ellos tener cierta continuidad, por eso hemos enlazado un Pitto traductor, que es lo que utilizamos normalmente, que ahora no funciona, pero bueno. Un Pitto traductor es una herramienta online donde utilizamos los pictogramas y después vienen las tareas de cada día. Entonces, lo que hemos hecho para que fuese accesible es poner los cuatro canales de las cuatro tutorías y las dos tareas del día. Sí que tuvimos en cuenta que... Perdón. Sí que tuvimos en cuenta que todos los... ¡Uy! Que todos los días hubiese una tarea. Joder. Hubiese una tarea para... Así no te llaman bobo como mamá, ¿eh? Ahora ve. Que me... Ya tengo. Perdonad, ¿eh? Sí que queríamos que tuviesen una tarea para aquellos que no se pudiesen conectar, pues... darles la posibilidad de tener la continuidad de la marcha que iban a llevar los compañeros. Y después tienen el acceso cada uno a su elemento. ¿Vale? Que lo que hemos hecho es, pues eso, muy visual, y lo que hacen es que después de esa videoconferencia con la tutora, acceden a un trabajo individual, pero dirigido. Entonces, cuando entran a su elemento, se encuentran con los materiales que tienen que desarrollar durante la semana. Intentamos que todos tengan un vídeo explicación de la tarea para que les sea mucho más entendible y porque también sabemos que las familias, aunque son tareas muy sencillas, pues les puede ayudar. Porque somos conscientes de que cuando damos la clase no estamos solamente con los 9 o 10 alumnos, sino que estamos con los alumnos y con sus familias, que están al lado apoyando. Entonces, tienen aquí los materiales y también nos permite individualizar porque hay materiales que son específicos para algún alumno. Entonces, desde esta página de inicio, los alumnos pueden acceder a todas las tareas que tienen que hacer durante el día. A las 12:30 hemos puesto otra videoconferencia porque la verdad es que queríamos tener interacción todo el equipo de profesores, no solamente los tutores. Entonces, tienen aquí sus clases, aquí están tertulias, formación humano-social, conocimiento del medio y educación física. Y siempre van acompañadas con el vídeo y con la tarea, por el motivo que os he explicado, para que el que no se pueda conectar pueda mantener el ritmo. Y por último, por la tarde, dejamos a su disposición materiales para lo que os he dicho, ¿no? Trabajar más a nivel corporal y musical. Esto es una orientación, ¿no?, con una estructura y una organización que nos permite, sobre todo, organizarles, mantener la rutina y tener la interacción con ellos. Y luego las páginas, pues es a modo de archivo, de organizar y de tener ahí una exposición de trabajos, porque para ellos es muy importante el reconocimiento social, ¿no? Casi valoran más lo que digan sus compañeros de su trabajo que los profesores. Entonces están las cuatro tutorías y ellos nos van mandando sus trabajos. Pusimos aquí un enlace para que enviasen por correo sus trabajos y como veis, pues están muy, muy trabajadores, no paran. No paran de mandarnos y esto lleva funcionando únicamente desde el lunes. Es decir, que llevamos 3 días con el site. Además de la página de las tutorías, tenemos una página pues de informática y tertulias porque son más concretas
y luego materiales para poder ayudar a las familias y por si acaso hay algún alumno que se ha dejado el material en clase, pues los dos cuadernos que son nuestros de elaboración propia, pues los hemos puesto ahí para que ellos los tengan. Y por último tenemos una página de aplicaciones, que esto es costoso porque, claro, tenemos que ir probando las aplicaciones, ir metiéndolas y facilitarles los enlaces. Como cosa que vamos añadiendo y ya concluyendo, ¿vale? Sí que hemos puesto un tipo de ayuda, porque para nosotros, claro, dar la clase sin tener ese contacto con los alumnos de educación especial es difícil, sobre todo con los alumnos con TEA. Entonces necesitábamos algo visual, ¿vale? Como tener un semáforo y decirles a todos que parasen o poder en algún momento incluir algo de texto. Esto se abre, después cerramos y ya está. Como conclusiones, y por no extenderme mucho más, pues quiero recalcar eso, ¿no? Que somos un equipo muy diverso, muy, muy diverso, y que hace 4 semanas esto no nos lo hubiéramos planteado, de verdad, no nos lo hubiéramos planteado. Y ahora casi no nos ha tocado otra. Tuvimos la duda de hacer un Classroom o de hacer un site, pero el site nos daba mucha más accesibilidad y nos daba mucha más visibilidad, que era lo que necesitábamos para los alumnos. Es increíble que de 40 alumnos, donde los 40 no saben conectar el micrófono y no saben desconectarlo, no saben, pues se han unido a la videoconferencia 36. 4 alumnos no lo han hecho por dificultades pues, o técnicas o eso, pero de 40 a 36, pues estamos muy, muy contentos. Y lo muy que bien, vemos Laura. Genial, vamos, el trabajo magnífico y sobre todo me parece lo más fantástico es que hayas transmitido lo de hacerlo en un tiempo récord, con lo cual creo que aquí a los compañeros que nos acompañan esta tarde les va a quedar claro que esto es sencillo. Si te parece, damos paso a tu compañero Manolo que nos explique el tiempo para primaria, porque vemos que habéis hecho un trabajo magnífico y perfectamente extrapolable, accesible, o sea, fantástico, muchas gracias. Gracias a vosotros. Manolo, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí, estoy por aquí. Hola. Pues nada, Manolo, ¿compartes tu pantalla y nos explicas o te compartimos nosotros la presentación, como quieras? La comparto yo, si me hacéis el favor. Sí, venga, pues comparte tú y nos cuenta un poquito breve para que nos dé tiempo sobre todo a que los compañeros y compañeras que se están iniciando nos puedan hacer preguntas y podamos resolver y extender estas buenas prácticas que son magníficas las que estáis haciendo. Claro, a ver, ¿estáis viéndola ya? Sí, la estamos viendo ya. Bueno, pues como sabéis, yo soy, como me han presentado María, soy Manolo, estoy en la Jefatura de Estudios de Primaria, de compañero de Laura. En este caso, como sabéis, es un cole muy, muy grande, tiene 5 líneas. Laura nos ha comentado el tema de los alumnos que tienen allí en la Unidad de Educación Especial, pero a lo largo de todo el centro son 2.200 alumnos. En primaria tan solo somos 800 y 45 docentes. Entonces, esto significaba, en el momento en que nos encontrábamos, como Laura comentaba, un esfuerzo extra, ¿no? Cómo gestionábamos y cómo organizábamos a 800 alumnos, 45 docentes en primaria, otros tantos en educación especial, otros tantos en secundaria, bachiller o FP. Vale, a partir de ahí nosotros hicimos una reflexión fuerte y decidimos que queríamos apostar no por hacer algo temporal, sino por generar un ecosistema nuevo, y lo queríamos llamar ecosistema porque queríamos que estuviesen los 800 niños integrados, no solo a nivel de aprendizaje, sino también a nivel de acompañamiento y también con los tutores y con los profesores que tuviesen presencia digital. Vale, como veis el site, después os explicaré un poco por dentro cómo va. Pero la intención era, nuestra intención era movernos que este ecosistema estuviese basado en lo que conocemos y en lo que sabemos que funciona, que nos da tranquilidad y que no necesita validación por parte de las familias en su casa. Por eso elegimos G Suite, que ya utilizamos normalmente dentro del aula, pero no, nunca habíamos usado fuera. Entonces hicimos allí como un fin de semana muy intenso de generar y conseguimos pues, este producto final, ¿no? Un site, un gran site para primaria que albergara 6 sites, uno por curso,
Claro, tener en cuenta que son 5 líneas y son de 5 a 8 profesores por curso. Y necesitábamos, pues eso, necesitábamos limpieza, pero al mismo tiempo necesitábamos control. Entonces, pues generamos este site que ahora os muestro y basándonos en 3 ideas, ¿no? Una primera es que fuera multidispositivo, que fuera limpio y austero y que tuviéramos siempre para todos las mismas herramientas digitales, porque entendemos que es un momento complicado y que no es un, no es fácil desplegar tecnología cuando las familias que están en casa con sus hijos e hijas no sabemos ni qué disponibilidad tienen de ella ni qué conocimientos tienen. Entonces queríamos albergarlo todo aquí de forma fácil. Vale, voy a toda velocidad para no quitar tiempo. En un primer momento lo que generamos es un gran site que albergará los 6 sites. Este gran site se basa, como veis, las 6 puertas de los 6 cursos. Tenemos una zona cultural que va a aglutinar todos estos recursos que van por ahí avanzando por la red de cara a ayudar a las familias, y una zona de herramientas del site, que son como las herramientas que van a necesitar las familias para poder funcionar en este aprendizaje digital. ¿Vale? En cuanto a ya si nos metemos dentro de si nos metemos, bueno, hemos mantenido cosas nuestras propias del centro en la página principal, y a partir de ahí, si nos metemos en el aprendizaje concreto de los cursos, pues si nos vamos a centrar en este caso en primero, segundo y tercero, sabíamos que teníamos un gran hándicap, que teníamos un gran reto, y era llegar a estos alumnos de primero de forma autónoma y que pudieran disfrutar, ¿no?, del aprendizaje a cualquier hora y en cualquier momento, ¿no? Entonces, para eso nosotros planteamos a nivel de reflexión académica que las tareas iban a enviarse cada semana, no cada día, y con unos retos semanales tanto de aprendizaje como de tareas, ¿no? Para ello lo que queríamos era darles tiempo y que se pudieran conectar a cualquier hora y siempre encontraran, sea a las 8 de la tarde o sea a las 9 de la mañana, una cara afable y un momento especial con su tutor o con su profesor, y que esto generara esa falta de acompañamiento a veces que genera esta situación nueva en la que vivimos, ¿no? Entonces, allí, como veis, hemos plasmado 4 grandes zonas, ¿vale?, que están todos los cursos igual, tanto de primero a sexto. Una zona que tiene que ver con asamblea. Esta zona de asamblea va a estar basada en Hangouts Meet. Entonces, el alumno de primero A, en este caso, siempre va a encontrar la comunicación cuando entra a este enlace, ¿no? Entonces, siempre será el mismo enlace, ¿no? ¿Y cuándo se reunirá con su profesor? En las horas marcadas. Entonces, tienen un horario semanal en el que van a tener un momento de acompañamiento y de juntarse, ¿no? Y siempre lo importante de todo esto es que siempre va a encontrar el mismo enlace, y no hay que ir enviando el enlace cada semana. Vale. Era una zona principal que va a ser la zona de las asignaturas, una zona a la derecha que es el calendar, que es donde va a encontrar y le va a ir recordando qué pasa cada semana, y el final, que es mediante un formulario de Google, la parte más de evaluación, no de evaluación de aprendizajes, sino de evaluación de cómo te encuentras, ¿no? Más de metacognición, de cómo estás aprendiendo, cómo te estás sintiendo y cómo tanto por las propuestas académicas como también en el momento en que estamos personal. ¿Vale? Bueno, y abajo ya tenemos las referencias de los docentes. Si nos metemos dentro de un área, ¿vale?, podemos ver que bajo ese principio de claridad tenemos la presentación o inicio del día, como decía Laura, el día, y después ya tenemos un vídeo siempre presentando el área, ¿no?, presentando el reto semanal del área y los aprendizajes. Como veis, a un simple vistazo no encuentras nada. Parece que esté vacía el site. Esto lo hemos hecho adrede, porque lo que queríamos es que una de las cosas fuertes que veíamos en G Suite era que se podía soportar en cualquier dispositivo, que es de rápida, que queríamos que fuera con carga rápida, y que no queríamos que nadie tuviese que encontrar ningún problema de cara a la hora de acceder. Entonces, toda la información queríamos que estuviese clara. Entonces, si tú quieres ir a los aprendizajes de la semana, tienes un desplegable que te va a desplegar todos los aprendizajes explicados en texto, o los recursos que vas a necesitar, tienes otro desplegable en el que vas a poder acceder. Al final encontrarás el formulario y un espacio de quiero saber más, donde tendrá ese enriquecimiento, o tanto por arriba como por abajo, que necesitarán nuestros alumnos. Y la parte inicial, que va a ser el vídeo presencial. Este vídeo, por ejemplo, a nuestros docentes les hemos dejado que tengan tres opciones, ¿no? Tanto que sea un vídeo simulado por su voz,
como podéis ver aquí, que ha utilizado la estatua, la mascota de clase para generar un discurso, pero con voz docente. Podéis ver otros vídeos que son vídeos ya del docente explicando las tareas y cómo hacerlas. O podéis ver, como por ejemplo, vamos a irnos, por ejemplo, para que veáis otro curso, segundo. ¿Vale? Como podéis ver directamente al docente explicando y dando la bienvenida al alumno. Lo que queríamos con esto era que se encontrara en ese momento afable, ¿no? Ese momento tranquilo, que con serenidad de tutoría y de presentación a la hora que fuera y que encontrara a su persona de referencia. ¿Vale? Con esto nos centramos otra vez en el site general y entonces lo que queríamos era mantener a nivel tecnológico, que es un poco de lo que va este Meet y no a nivel no tanto de reflexión académica, lo que queríamos era hacer un esfuerzo para que todos nos moviéramos en Hangout Meet, en los Hype, en los calendars y a partir de tercera sexto que tienen Classroom. ¿Vale? Nuestros alumnos de primero y segundo no tienen Classroom y entonces las entregas de material o, por ejemplo, las entregas de los retos las estamos haciendo mediante formularios. ¿Vale? Todo esto es el ecosistema este que hemos generado para este momento y a destacar a nivel tecnológico, que no sé si después podremos hablar un poco más, es que para hacer las asambleas, que es una parte fundamental y creemos que importante a nivel de acompañamiento académico tutorial, hemos pedido a nuestros compañeros de tecnología, de los TICs de centro, que nos instalaran a todos los alumnos y a todos los profesores dos extensiones, ¿no? Una de las extensiones que podéis ver en la página principal del site, porque esto lo podéis... Manolo, disculpa un momentito, si quieres esto lo pueden después bichear los compañeros, porque vamos a ponerlo a disposición de todo el mundo y avanzamos un poquito. Habéis hecho un trabajo magnífico, vamos, genial, muy clarito y muy fácil, felicidades. Si te parece, avanzamos un poquito, ¿vale? Claro, ¿vale? Sí. Vamos a colgar, sí, compañeros, los que estáis preguntando por el chat, la presentación va a estar a vuestra disposición y tiene el enlace tanto al site de Laura como al de Manuel y ahora al que vamos a ver de Endika. Endika, presentas tu pantalla y nos enseña. Sí, hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, me presento, mi nombre es Endika Bedia y bueno, yo soy maestro de primer ciclo de primaria, de este año en primero de primaria y bueno, yo os voy a explicar, os voy a presentar un poquito el site de supervivencia que hemos hecho a lo largo de esta semana y la semana pasada entre mis compañeros y yo. Bueno, en realidad lo montamos en una mañana y luego lo que hemos ido ha sido, vamos a decir, completándolo con lo que nosotros necesitábamos, ¿no? A ver, este sería un poco el site que hemos montado. Ya os digo, es simple a más no poder. Lo que hemos ido ha sido una página principal en la que hemos incluido las 5 asignaturas por las que íbamos a un poco a programar un poco las tareas de nuestros alumnos. Ya os digo, lo que nos hemos basado ha sido en la simpleza. Son alumnos de primero de primaria, el acceso y dominio que tienen de estas herramientas, pues es el que es. Como bien ha dicho antes María, sobre todo es un poco facilitar a las familias la gestión y la recepción de más que tareas, de las recomendaciones que hemos estado enviándoles a casa, ¿verdad? Voy a desconectar la cámara, si me permitís, porque no tengo mucho ancho de banda hoy. Entonces, bueno, os explico un poco cómo tenemos organizado el site. Simplemente tenemos las 5 asignaturas principales, que serían matemáticas, lengua, euskera como lengua cooficial, música e inglés. ¿De acuerdo? Estas páginas están enlazadas, esas imágenes están enlazadas con una página cada uno, que luego os explicaré un poco cómo crearlas. Y bueno, y aquí tenemos puestos, pues eso, de manera muy simple, muy sencilla, para que cualquiera, aunque sea con el teléfono más sencillito, que es una de las características que ofrecen los sites, que con cualquier dispositivo sencillito se pueda acceder, no hace falta cuentas de correo, plataformas educativas, etcétera, como con las que trabajamos algunos de nosotros, pues bueno,
pues se pueden acceder a las recomendaciones, al tipo de, pues unas plantillas vacías que pueden utilizar para utilizar y os digo, esto es en cuanto a este apartado de mate, luego tenemos el euskera, por ejemplo, que ahí es la única asignatura en la que tenemos libro, y bueno, pues el último día cuando nos mandaron a todos corriendo a casa, pues bueno, meter todo en la mochila, ya veremos cómo nos organizamos, pues bueno, aquí les vamos colgando pues los PDFs de las páginas que tienen que trabajar, y sobre todo esta parte, ¿no? Yo destacaría que va un poquito, está organizado de semana por semana, y bueno, pues esta semana dedicaros estas dos a este trabajo que tenéis aquí, con tranquilidad, ¿no? Luego les hemos compartido aquí un pequeño mini proyecto que se le ocurrió a una compañera mía, ¿no? Pues ya que estábamos tanto coronavirus para adelante y para atrás, pues eso, hablar un poquito y entender de qué estábamos hablando. Y ya os digo, es algo muy sencillo, sobre todo me pongo en la piel de compañeros de primer ciclo de primaria, compañeros y compañeras de infantil, pues eso, que durante estos días estarán viendo un poco, pues muchos eso, con ese pressing de acercarse a las familias, de hacerles llegar sus, bueno, sus tareas, no vamos a decirlo así, ¿no? Sus recomendaciones, su gimnasia de mantenimiento, vamos a decir, ¿no? Pues bueno, aquí estás en el apartado de música, pues bueno, tenemos compartidos, vídeos, danzas, juegos de motricidad, de coordinación, pues bueno, que puedan ir viendo. Y eso es, el nuestro comparado con el de Manolo y Laura, la verdad es que las maravillas que han presentado ellos, pues bueno, es algo muy sencillo, pero yo os digo, es algo que en una mañana montamos con un poco con el... con esa parte o con esa ambición de mantener comunicación con las familias. Y bueno, yo os he dicho, eso es la parte básica y bueno, voy a seguir adelante, María, con... Sí, yo creo que ya me he puesto los dientes largos, indica, deberías de contarle aquí a nuestros compañeros que nos acompañan esta tarde cómo se hace un site, porque es súper sencillo y creo que algunos se puede animar hasta esta tarde a iniciarse. Entonces, teniendo las ideas claras, en una horita, dos horitas, se puede crear algo muy, muy chulo, muy chulo. Y ahora mismo voy a pasar unas diapositivas así bastante rapiditas con cuatro conceptos básicos. Y luego voy a hacer una pequeña demo de cómo montar una pequeña estructura del site. Y luego ya el contenido, cada uno lo veréis cómo montarlo, ¿vale? Para iniciar un site, para crearlo, siempre empezaríamos desde los tres botones los nueve botones, perdón, de las aplicaciones de Google y buscaríamos el icono de site. Luego os explicaré que, bueno, que puede que os dirija, hay una versión clásica y una versión nueva. Luego entraré un poco más en detalle, porque puede que según qué tipo de cuenta de Gmail tengamos, nos lleve a una u otra. Para generarlo, como siempre, el botón más. Y luego tendremos aquí, en esta parte de aquí de la derecha, tres botones más, que serían los principales que nos van a guiar a través del site, que sería el botón de insertar, el botón de páginas, para crear esas páginas que os han mostrado tanto Manolo, Laura como yo. Y luego el tema del site. El tema del site sería simplemente, pues eso, colores, tipografía, estilo de escritura, etcétera. Bueno, más adelante detallaremos. Ahora simplemente detalles básicos. Y en la parte de insertar, podríamos insertar pues eso, el contenido, cuadros de texto, imágenes, insertar, este es el símbolo de las URLs, de las direcciones web, o contenido que tengamos alojado en nuestro propio Drive, ¿vale? Más abajo tendríamos unos diseños predefinidos, unas, digamos, mini plantillas para cada sección del site, donde podríamos insertar esos vídeos y esos textos que... esos PDFs que hemos mostrado con anterioridad. Las páginas serían, vamos a decir, la estructura que le queremos dar, esa estructura en árbol, esa estructura en cascada que le queremos dar a nuestro site con los diferentes apartados. Luego os voy a enseñar un ejemplo en el que se me ha ocurrido, sobre todo pensando en compañeros y compañeras de infantil, pues eso, teniendo en cuenta las aulas de 3 años, de 4 años y de 5 años, para que veáis un poquito cómo funcionar, y después en cada uno de ellos añadiríamos subpáginas, ¿vale? Luego en el ejemplo lo veremos con facilidad. Los temas, lo que os he dicho, lo que he comentado,
es elegir colores, es elegir tipografía, si tiene un marquito o no, se puede elegir un poco dentro de cada uno también el color y el estilo de fuente. Eso es ya un poco a gusto del consumidor, ¿vale? Y bueno, y luego también comentar estos botones que estarían en la parte superior, y esto sería ya justo cuando ya lo tenemos más o menos creado, la parte final, ¿no? El botón de publicar, ¿vale? Pero antes de eso, como bien viene aquí, por eso viene en este orden, tendríamos la visualización, una previsualización de lo que tenemos montado, de cómo lo vería, vamos a decir, el consumidor, ¿vale? Y como veis, viene un icono de una especie de ordenador portátil, teléfono, tableta, de cómo sería la previsualización en cada uno de los dispositivos. Desde este otro icono podríamos copiar directamente el enlace del site que hemos creado. Una vez publicado, eso sí, tiene que estar publicado para que este botón esté activo y copiar el enlace. Y este otro icono es el que aparece en todo el ecosistema de Google, que sería el de añadir colaboradores. Esto es, pues bueno, como todas las herramientas, como he dicho, puede entrar algún colaborador más a trabajar con nosotros. Les otorgaremos los permisos que veamos. Yo a lo largo de esta semana, a mis compañeros, mis paralelos de nivel, estamos todos trabajando. Lo bueno que tienes es que puedes trabajar en tiempo real las 4, 5, 6 personas al mismo tiempo, cada uno en una página. Nosotros, por ejemplo, nos hemos dividido cada uno, nos hemos hecho propietarios de una página, uno de la de matemáticas, otro de la de música, otro de la de inglés, y cada uno va generando el contenido en esa página. Y lo que digo, nos está trabajando varias personas a la vez. Y como se suele decir vulgarmente, no casca. Aguanta el volumen de trabajo y perfectamente. Podemos compartir el enlace, como hemos dicho, y lo importante, si cometemos errores, ¿no? Pues bueno, cuando hemos hecho una publicación, oye, que me falta esta página, en algún momento alguien ha borrado algo, se puede revisar, pues como en los docs, ¿no? En los documentos de Google, el historial de versiones, ¿no? Funciona incluso con minutos de diferencia, la última versión que hayamos publicado, se puede revisar y recuperarlo, ¿no? Y si hemos cometido algún error, que nos falte algo, ¿vale? Pues bueno, ahora, como decía antes, pues, desde la propia, voy a hacer una pequeña demostración, ¿no? De cómo entraríamos a generar un site, ¿no? Desde los 9 botones estos famosos de aquí, entraríamos a uno de site y puede que os aparezca esta página. Como os digo, eso del site había una versión que era lo que se llaman clásicos, y puede que tengáis que acceder a través de este botón al nuevo Google Sites. ¿Vale? Pues sería simplemente hacer clic aquí, se nos abre el nuevo Google Sites. ¿Vale? Aquí ya está, pues uno, la pequeña demo que he estado generando antes, de la cual partiremos ahora. Y para generar el site, como siempre, pues desde aquí abajo, desde este botón más, sería pulsarlo. Y como veis, ya se nos abre poco a poco el site. Como veis, aquí tendríamos la estructura principal de la página principal del site, y luego aquí los botones que os he comentado antes, ¿vale? Yo, en lugar de seguir con este, me voy a ir aquí, que es un poquito el por el que he empezado antes, ¿vale? No le he hecho más que nada poner el título, no he hecho nada más, ¿vale? Y yo os recomiendo, cuando empecéis a trabajar con el site, empezar desde los 3 botones que hemos dicho, el de insertar páginas y temas, y empezar desde la derecha hacia la izquierda, ¿vale? Porque al final el tema es algo que elegimos al principio y luego no solemos volver a tocar a lo largo del tiempo que tengamos ese site activo, ¿no? Al final elegimos el color que nos dé la gana, viene el tema sencillo, elegimos este color, elegimos este tipo de fuente y así se queda, no tiene más misterio, ¿vale? Lo dicho, primero elegir el tema. Después iríamos a generar las páginas, es decir, a generar la estructura, cómo queremos organizarlo. Lo que os he dicho, yo aquí he generado una estructura en la que tenemos la página principal y luego he generado 3 años, 4 años y más aquí abajo, lo he dejado ahora para hacerlo en directo con vosotros, generaría 5 años, vamos a poner esto, como todos. Y listo. Ya está. Tenemos la página de 5 años, la de 3 años y la de 4 años. Podemos arrastrarlas y ordenarlas para que estén ordenadas. Al final, Google por defecto lo que va a hacer es colocar la última página generada sobre las demás. Vale, y como veis aquí en la de 4 años, tengo una pequeña flecha.
porque aquí he añadido subpáginas. La tengo, me he inventado una especie de ámbitos o asignaturas, como queráis llamarlo, o como cada uno lo llame, mejor dicho, en su cole, a los ámbitos, asignaturas en infantil. ¿Vale? ¿Cómo se hace esto? Vamos a coger el de 5 años como ejemplo. Mira, los tres botones verticales que tenemos aquí en la mano derecha y añadimos una subpágina. ¿Qué nombre le damos? Pues vamos a copiar los de arriba. Vamos a ver, Maths. Clicamos en listo. Ya tenemos la subpágina creada. Otra más. Añadir subpágina. Y vamos a generar aquí, pues, otra. Y así iríamos añadiendo una tras otra, ¿vale? Como con las páginas principales, se puede cambiar el orden de ellas, clicando y arrastrando simplemente los iconos, ¿vale? Bien, y ahora es que llegaríamos ya a la parte de insertar, ¿vale? Una vez que tenemos generadas todas las páginas y subpáginas de la estructura que hayamos decidido, que es la que más nos convence, iríamos a la página principal y la configuraríamos. En el caso que os he mostrado antes, en el de mi propio colegio, lo que hemos hecho ha sido directamente poner accesos a esas páginas, ¿vale? Pero bueno, desde aquí, desde esta rueda de aquí arriba a la izquierda, se puede generar como queremos hacer la navegación de nuestro site. Puede ser una navegación lateral o arriba. Como veis, si pongo arriba, aquí se abren las páginas y las subpáginas de cada uno de las páginas que hemos generado con anterioridad, y tendríamos también el acceso a la página principal. Si lo ponemos en vista lateral, evidentemente, pues que nos va a desplegar a este desplegable de aquí, ¿no? Que clicaríamos, y si nos viene aquí de momento, para hacerlo un poquito más visual, para verlo, vamos a ponerlo en la parte superior. Y veríamos, dentro de cada uno, su estructura. Es algo fácil de seguir y de... Y ya vendríamos a la parte de insertar. Vale, aquí me voy a extender un poquito más. Otro botón económico de insertar. Y el cuadro de texto. Y bueno, escribiríamos, por ejemplo, 3 años. ¿Vale? Tengo todo tipo aquí de configuración. De ponerlo centrado, por ejemplo. Vamos a poner un tamaño mayor. Tamaño de título. Y listo. Y luego lo que puedo hacer es, si selecciono el texto, a ver si lo hago bien. Ahora, ¿veis aquí que tengo el botón de insertar enlace? Y si hago clic aquí abajo. Indica, si te parece, le damos tutorial y avanzamos un poquito. ¿Perdona, María? Si te parece, avanzamos un poquito y dejamos un tutorial al final. Vale. ¿Vale? Para vale. Poder avanzar un poquito y que se lleven una idea general. La verdad que habéis hecho un trabajo magnífico. Y compañeros, los que nos estáis escuchando, os puedo decir que es muy, muy sencillo. ¿Vale? Ahora tenemos por aquí a Miguel Ujeda, que nos va a contar la experiencia de su centro con otra herramienta que no es Google Site, que inicialmente puede ser una herramienta más prevista para alumnado mayor. Bueno, Miguel, ¿estás por ahí? Sí, estoy por aquí. Nada, estaba intentando decir por el chat que por favor se silenciara el micro a aquellas personas que lo tuvieran activo, porque era el motivo por el que no te oían. Indica, vale. Muy bien. ¿Vale? ¿Presentas tú tu experiencia o te presentamos pantalla? Por favor, Jesús, ¿puedes bajar el micro, por favor? ¿Me escuchas, Jesús? A ver. A ver, por favor, Jesús. Si tú, María, puedes silenciar. Silencio a Jesús, es que no lo encontraba. Con 180 participantes es complicado encontrar el micro. Ya está, muchas gracias. Bueno, activa la cámara. Nada, ahora sí vamos a continuar. Mirad, voy a compartir mi escritorio. ¿Confirmáis, por favor, que lo estáis viendo?
Sí, te estamos viendo, Miguel. Sí. Muy bien, bueno, evidentemente cada centro tiene que valorar en este caso cuál es su despliegue tecnológico y cuál es la opción más sencilla en este momento para dar seguimiento a esta comunicación e interacción con las familias. Nosotros ya habíamos desplegado cuentas de G Suite a las familias de todo el centro y por lo tanto teníamos ese recurso para poder activar Classroom no solo en los cursos donde ya había una presencia de dispositivos y ya se venía usando, sino en el resto de cursos. Entonces, estuvimos valorando mucho y al final hemos decidido, veis ahí una captura, que ahora voy a ir a enseñaros la clase de verdad, veis ahí un GIF, pero decidimos crear Classroom, una clase de Classroom por cada grupo clase, ¿vale? Es decir, no por asignaturas, sino uno por cada tutoría. Uno para cada tutoría donde otros profesores son los que van a también publicar en esa clase. ¿Quién se matricula? Se matriculan las familias por medio del código que se genera y utilizando la cuenta del colegio. De tal manera que ese entorno es securizado y nos da las garantías como para poder lanzar las tareas, poder hacer seguimiento y poder estructurar al final las claves pedagógicas que también Manuel antes apuntaba, ¿no? De seguimiento por videollamada, que es súper importante, creo que es el elemento más importante, es que los alumnos nos perciban cercanos y que haya un seguimiento real. Ese seguimiento no solo es con el alumnado, sino que también se están haciendo tutorías con familias, con los padres, y se está haciendo también citas uno a uno con determinados alumnos que requieren un seguimiento un poquito más pormenorizado. Sin embargo, de tercero de primaria, o sea, de cuarto de primaria, perdón, en adelante, lo que se hace es un Classroom por materia. Voy a ir a enseñaros en concreto una de las clases. En este caso os la voy a enseñar como familia. Yo estoy aquí con la cuenta, también tengo hijos en el cole, veis, el nombre de cuenta es Familia Ojeda García y está en el dominio FMIRASUR, que es un dominio dentro de la consola. Los alumnos tienen el tablón de clase donde se van haciendo todas las publicaciones diarias y donde se estructura el trabajo de clase por cada una de las materias o ámbitos que hemos decidido publicar. Esto, como sabéis, pues por ejemplo la acogida, siempre el enlace es permanente aquí y luego se hace una actividad de acogida diaria que tiene que ver con una especie como de actividad de activación para los alumnos, de un pequeño reto que se recoge luego en la videollamada por la tarde, ¿vale? Tenemos la bibliotecaria que lanza los cuentos, lecturas, la parte de arte con sus retos, ¿veis? Está todo estructurado con cada una de las tareas, también pues de lengua, matemáticas, música, proyectos, ¿veis un poco la estructura? Esto no existía antes, o sea, hace dos semanas. ¿Vale? Y se ha creado específicamente para este momento. Os enseño este que es de tercero de primaria y os enseño este que es de 5 años. ¿Vale? 5 años, tenemos también actividades que se lanzan con otros tipos de aplicaciones como Kahoot con ellos y secciones igual parecidas. Acogida, lectoescritura, la parte de actividad física en casa. Bueno, estáis viendo. La dinámica aquí más importante es cuidar que haya una percepción por parte del niño de que la maestra, el maestro sigue estando ahí. Y sigue estando ahí porque se hace presente por medio de un cuento que, por ejemplo, le pedimos a los papás que lo vean antes de irse a dormir, o con momentos de acogida, y lo hemos organizado las videollamadas en infantil por grupos más pequeños, no por todo el grupo clase, que es muy difícil de gestionar, sino por grupos pequeños, por grupos en concreto de 4 o 5 alumnos, y esas videollamadas se han publicado en una agenda. Pero no solo eso, ahora estamos en un momento, y os estoy enseñando ya un site, ¿vale?, donde vemos la necesidad de publicar a las familias cuál sería la propuesta pedagógica que hay detrás de todo esto. Explicitar bien los objetivos de aprendizaje, los contenidos que se van a trabajar, más allá de las actividades que se van lanzando al contenedor de Classroom. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho de nuevo ir a un site,
Este es un site de todo el centro, de todo el centro. Por ejemplo, aquí se hablan de los principales objetivos que queremos afrontar en este tiempo. Se da acceso a las distintas etapas. Por ejemplo, aquí recogemos analítica de la actividad reciente que demuestra que estamos dejándonos la piel en hacer un trabajo, telemático. Por ejemplo, pues en la actividad de publicación de Classroom, veis aquí antes del 10 de marzo, hasta el 10 de marzo, publicaciones medias diarias y lo que hay ahora. Lo mismo en relación a correos electrónicos, lo mismo en relación a videollamadas. Fijaros la cantidad de videollamadas realizadas por profesores, más de 4.500 en estas tres semanas que haremos al final de la semana. Entonces, bueno, esto había que ponerlo en valor y, por otro lado, luego dar acceso a cada una de las etapas y, dentro de eso, a cada uno de los cursos y, dentro de eso, a cada una de las materias donde se explicitan los objetivos de aprendizaje. Todo esto está en construcción y se va a lanzar a la vuelta de vacaciones, porque lo que había ahora en la página web del colegio, bueno, lo tengo aquí, perdonar, es una información que pusimos de preguntas frecuentes, que es libre, podéis acceder a ella, quizás pueda dar algunas pistas, ¿vale? En relación a qué se está haciendo, qué necesito para acceder a los recursos, cómo se establece la comunicación entre profesorado y alumnado, cómo trabaja el profesorado, qué horario tengo que seguir. O sea, hay 15 preguntas y respuestas y hasta ahora se estaba utilizando de la página principal una noticia que teníamos activa y que íbamos actualizando, unos enlaces, además de la información que íbamos poniendo, unos enlaces a cada curso. Por ejemplo, tercero de primaria, que habéis visto el site, hasta ahora se estaba utilizando un simple documento donde lo que se pretendía era llevar a los alumnos a una estructuración de qué contenido había por semanas. Esto estaba pensado, perdón, más que para alumnos, para familias, que tuvieran una visión de conjunto. Pero el acceso a este recurso ya ha decaído mucho en número de visitas y esto es porque ya tenemos a todas las familias dentro de Classroom. Entonces, es el momento de lanzar un site porque esto probablemente se vaya a alargar todo el mes de mayo, además de abril. Entonces, bueno, con esas vistas hemos creado esta estructura. Muy bien, aquí, Miguel. María. Muy bien, Miguel, muchas gracias. La verdad es que nos estáis poniendo los dientes largos, ¿eh? Se ven estructuras muy sencillas y, sobre todo, les veo un nivel de optimización de los recursos breve, rápido. No sé cómo lo verán los compañeros, después seguiremos comentando. Ahora nos iba a contar Enrique, creo. Continuamos la presentación. Vale, nos contaba, perfecto, Enrique, más recursos que podamos utilizar para crear entornos virtuales. Vale, sí, lo que no veo es la presentación. ¿La comparte, Indica? Venga. Bien, voy a ir rapidísimo porque el tiempo pasa rápido. Y estos son solamente una serie de recursos que tenemos a disposición para aquellos que quieran lanzarse e ir un poquito más allá de lo que es el site y de lo que es la utilidad de Classroom. ¿Vale? Ahora, cuando aparezca la presentación, mientras voy aprovechando y voy comentándolo. La idea es hacer partícipes a las familias en la medida de lo posible. Antes, en el chat, leíamos una pregunta que estaba relacionada con el tema de la evaluación, estos cursos tan pequeños y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, la verdad es que la evaluación de estos cursos es un poco complicada. La observación forma parte de la evaluación y es un poco complicada en estos cursos, porque no podemos trabajar con ellos y sabemos que no pueden estar trabajando en el horario en que nosotros deseáramos. Por eso, de aquí la necesidad de programar todas De aquí la necesidad de programar todo el trabajo de los alumnos para que los papis y las mamis, cuando puedan, se puedan poner con los niños. Pero sí que es importante, por ejemplo, el Google Forms es una herramienta fabulosa para poder recopilar información. Es una información en la cual nosotros podemos mandar un correo electrónico a las familias para que nos den información en concreto sobre aquello que nosotros queremos saber. Oye, ¿les parece bien la organización que estamos llevando, los ritmos? ¿Te puedes hacer una idea un poquito de lo que te pueden contar los padres? Luego tendremos la aplicación de Jamboard, que también es una aplicación de Google. La tenéis disponible si vuestro
gestor de la plataforma G Suite, la tiene activada tanto para vosotros como para vuestros alumnos. María es especialista en el uso del Jamboard. Es muy sencillita, son pizarras digitales donde podemos compartir una imagen y podemos estar compartiendo nuestra pizarra con los distintos alumnos. Podemos escribir sobre ella por si queremos hacer una sesión en vivo y queremos explicar algo en concreto. Pues bueno, va a ser una herramienta muy útil y muy liviana de utilizar y muy sencilla. Y lo que decía, hemos de involucrar a los padres y a las madres por necesidad. Son alumnos muy, muy pequeños y no funcionan por sí solos. Entonces, que los padres vayan haciendo un seguimiento de lo que es el Classroom y el site y siempre de la misma forma, pues bueno, puede ser un poquito más pesado por esto que decía Miguel ahora, ¿no? Que esta situación posiblemente se alargue. Una forma de enriquecerlo pues podría ser a través de Epacel, que nos permite utilizar o hacernos servir vídeos de YouTube y poder mostrarle a los alumnos aquello que queremos enseñarles a través de un vídeo. Lo bueno de Epacel es que nos permite parar en un momento determinado el vídeo y lanzar alguna serie de preguntas. De esta forma vamos a involucrar al alumno, vamos a involucrar a los padres que están con el alumno y el padre va a ver también cómo va avanzando su hijo. Del mismo modo, Quizzes y Kahoot son dos aplicaciones que quieren llevar la gamificación al aula y también nos permiten, en este caso, tomar nosotros también el control de lo que son las respuestas de los alumnos con temas pues, muy, muy sencillitos, ¿no? No quiero extenderme mucho más porque imagino que serán herramientas que todos conozcáis, pero sí que podemos utilizarlas de una forma muy sencilla. Podemos coger un enlace, podemos ponerlo en el Classroom, podemos ponerlo en el site. Entran los padres con los alumnos y de una manera muy lúdica pueden ir repasando contenidos que estamos viendo. Socrative quizás sea una herramienta muy similar a Kahoot, pero es un poquito más elaborada. Nos permite utilizar muchísimo más tipo de preguntas y también tener un buen control. Nada, era solamente comentar estas. Gracias. Endika, ¿nos has quitado la presentación? Sí, disculpad. Ahora. Vale. Los automatismos. Vale. Bien, gracias Enrique. La verdad que todas esas herramientas se pueden integrar y enlazar tanto en Classroom como en Google Site. Bien, yo voy a comentar lo que han dicho los compañeros. Hay un apartado que nos preocupa mucho y es la interacción con el alumnado. Está muy bien que facilitemos herramientas, que facilitemos espacios, pero a nuestro alumnado le gusta vernos. Ya que no va a poder sentirnos físicamente, por lo menos sentirnos a nivel emocional que estamos cerca y que no hemos desaparecido. Y de ahí la herramienta Meet, que bueno, en estos días, pues como ha dicho Miguel, habéis visto el cambio de utilización en su centro exagerado, en el suyo y en muchos centros que no lo habíamos utilizado nunca. Yo voy a contar un poco la experiencia del centro, la utilizamos a tres niveles. A nivel de comunicación con el alumnado, pues se da todo tipo de casuística, ¿no? Desde profesorado que se conecta desde las 9 de la mañana a las 2 de la tarde y reproduce la estructura habitual de clase, hasta profesorado que hace solamente encuentros puntuales, diarios, eso sí. Otra situación para el alumnado de infantil, lo que ya nos ha contado Miguel, ¿no? El cuento por la tarde, el cuento a media mañana, una pequeña asamblea, una historia, un teatrillo del profesorado de infantil y del profesorado de aulas específicas para acercarse a su alumnado. Con respecto al alumnado, deciros, yo estoy desarrollando una experiencia que, bueno, la habréis visto algunos en redes, quien me sigan, que es hoy viene a clase. Entonces, estoy invitando, tirando de agenda de amigos de las redes y alguien de fuera viene a visitarnos a clase y nos hace una pequeña, bueno, pues un cuento, una historia, un experimento y están conociendo a mucha gente, ¿no? Y experiencias muy significativas. Hoy nos ha surgido a raíz de la experiencia que hemos tenido con José David, que vino a vernos hoy y le hizo un breakout, pues se nos ocurrió que, oye, está muy bien que vengan a vernos a clase, pero, oye, que ya queremos ir a ver. Y se nos ha ocurrido a nivel de centro una actividad donde el viernes los mayores van a tener un meet con los más pequeñitos. Y, en concreto, los míos andan esta tarde preparando con Jamboard qué actividades van a hacer, que les va, pues van a hacer un truco de magia o van a hacer un pequeño juego de preguntas y respuestas, un Kahoot,
De esa manera hemos revertido el hoy viene al cole con nos vamos a interactuar también entre nosotros. No tenemos experiencia, vamos a ver cómo sale, ya os iremos contando, pero se nos ocurrió esta mañana y creemos que puede ser muy interesante que también entre el alumnado mayor y el alumnado pequeño reproduzca actividades que ya hacíamos nosotros en el cole. Nosotros todos los viernes final de mes teníamos viernes de proyecto y se relacionaban los ahijados con los padrinos, ¿no? Cada alumno de tercer ciclo apadrina a un alumno de infantil y primer ciclo de primaria. Entonces, bueno, vamos a intentar reproducirlo a través de Meet para que la interacción siga siendo así. Las comunicaciones entre el profesorado, pues al principio era simpático, ¿no? El primer día, el segundo día, oye, vamos a vernos, jajajiji, pero ahora nos damos cuenta, como ha dicho Miguel, que esto va a seguir y entonces hay que organizarse y tenemos reuniones diarias para comentar cómo vamos, para comprobar incidencias, controlar el asentismo del alumnado a nivel de participación y de conexión y de seguimiento de las tareas y, por supuesto, se siguen haciendo las reuniones de órganos, equipos técnicos, ciclos, etcétera, igual, utilizando Meet. Y las reuniones con familia se habían hecho, bueno, pues primero a nivel individual, se habían hecho contactos así muy esporádicos, pero la semana pasada tuvimos las reuniones de entrega de boletines. Los boletines informativos que se mandaron vía digital, pero tuvimos una reunión a nivel de tutoría colectiva donde las familias nos manifestaron sus inquietudes, qué miedo había, cómo lo estaban viendo, cómo lo estábamos llevando. La verdad que el feedback fue muy, muy positivo. Y yo sí deciros que para mí, en la reunión de la familia de mi clase, lo que más me gustó fue que mis alumnados fueron los técnicos de sus padres y de sus madres. Cuando veíamos en la pantallita, cada papá y cada mamá aparecía con una cabecita al lado que le decía cómo silenciar micro, cómo tapar la cámara. O sea, que realmente está siendo toda una experiencia de aprendizaje a esos tres niveles. ¿Cómo se utiliza Meet? Esta es la experiencia, yo os puedo transmitir la experiencia que tenemos. Lo único que hemos hecho ha sido en un documento compartido, cada profe ha anotado su sala. En un principio se crearon salas comunes para el centro, o sea, las creamos desde el equipo de coordinación TIC, pero desde ayer, para controlar los micros, para controlar asistencia de personas externas a la organización, tiene que hacerla el propio profesor, el propio tutor. Así que un documento compartido con la sala de cada curso y se transmite a la familia. ¿Qué necesito para crear una sala de Meet? Bueno, pues necesito una cuenta de G Suite. Una vez que tengo la cuenta de G Suite, puedo crear la sala y los invitados solo necesitan, si acceden desde el dispositivo móvil, necesitan tener instalada la app y si lo hacen desde el ordenador, solamente seguir el enlace. Una vez que creamos la sala, pues veis en la parte baja de la diapositiva de la derecha cómo tengo los datos, arriba tengo el enlace, que es el que copio y transmito a las familias por el método habitual con el que me comunique, si es por correo, si vía Hangout, ahora vamos a ver otros medios de crear la sala. Y una vez creada la sala, ya no hay nada que hacer. Ahora mismo la estáis viendo vosotros, en la que estáis participando, que el mecanismo es bastante sencillo. Únicamente se plantean una serie de normas al principio, como silenciar micro y demás para evitar ruidos exteriores. Y yo os puedo decir que a nivel de alumnado funciona también fantástico. El alumnado ya ha aprendido a mutear los micros, a presentar sus tareas, o sea que me parece fantástico. Damos paso a la siguiente diapositiva. Indica, por favor. Bien, como otras herramientas de comunicación alternativas para quien no esté utilizando Meet, bueno, pues tenemos Hangouts, tenemos chat, lo que pasa que solamente funciona dentro de los miembros de la misma organización, dentro del mismo dominio de G Suite, no hay acceso desde fuera. Podemos comunicarnos a través de email y otra opción que damos es la comunicación a través de Telegram. Nosotros en nuestro centro tenemos canales de Telegram donde están las familias suscritas, no son como los canales de WhatsApp, como los grupos de WhatsApp que contestan, simplemente nosotros exponemos la información a través de los canales de Telegram. Y ahí es donde mismo le estamos mandando las salas de Meet para que se conecten. Eso en cuanto a herramientas de comunicación.
Bien, os dejamos aquí para ampliar un pequeño video tutorial de Google Sites, otro de Meet. Hay montones de video tutoriales que podéis encontrar en la página de la comunidad, que ahora vamos a dejar el enlace, comunidad.gedu.es. Ahí tenemos no solamente materiales, sino que además podéis hacer preguntas, dudas, y ahí estamos el equipo. Y es una comunidad donde se aprende entre iguales, cualquiera os puede contestar y os puede resolver las dudas. Lo más importante de esto, que nos lo decía ayer Endika, es que cliquéis sin miedo, que no explota. No pasa nada, son herramientas muy, muy sencillas. Ayer cuando preparábamos esto decía, esta es la clave, hay que bichear la herramienta, tocar, que no pasa absolutamente nada. ¿Vale? Y bueno, pues si os parece ahora, os dejamos aquí los enlaces. Bueno, este es el de enseñar desde casa, donde cuando pulséis podéis encontrar la presentación completa del webinar de la semana pasada también. Y aquí tenemos la página de la comunidad y nuestro canal de YouTube, donde se van a colgar todos estos webinars junto con los materiales que vayamos produciendo. Y si os parece, ahora abrimos un turno de preguntas y vamos solventando las dudas que tengáis al respecto. ¿Vale? Bien, vale, Enrique. Perfecto, María. Pues sí, he ido tomando nota de algunas preguntas. Evidentemente, pues bueno, he anotado sobre todo lo que es el nombre, y si se quieren conectar ahora y transmitir la viva voz, perfecto. A ver, Berta Reclusa, ¿estaba todavía en la sala? Sí, sí que estoy en la sala. Sí, vale, pues nos habías hecho una pregunta, ¿la recuerdas? Bueno, nos habías hecho dos, ¿verdad? Sí, sobre todo la que más me interesa un poquito es cómo salváis un poco la brecha digital entre el alumnado. No sé, en vuestros casos, en nuestro colegio en concreto, tenemos muchos alumnos que no disponen de nuevas tecnologías como para llevar a cabo todo esto. Hemos creado sites, pero nos estamos dando cuenta que hay gente que no se está pudiendo conectar. Vale. Pues muchas gracias, Berta. Vamos a ver si se anima alguno a contestarte. Bueno, yo sí que te comento desde Jesuitas. Nosotros lo que hemos hecho es primero pasar una encuesta a todo nuestro alumnado, a ver en qué medios tiene y cómo puede acceder a toda esta información. Y a partir de ahora estábamos adaptando dependiendo de las circunstancias. En todos los casos hemos intentado que por lo menos todo lo que se presenta se pueda ver desde un teléfono móvil. Por eso, el generar una reflexión importante de que en el site esté cuanto más vacío, mejor. Me refiero no de información, pero sí de dibujos o de información que esté muy escondida y que pueda abrirla conforme tú quieras encontrarla. Pero a partir de ahí, si no tiene ningún dispositivo, pues entonces tenemos que tomar otras adaptaciones, ¿no? de acceso a la información, que no tiene que ver ya tanto por tecnología. Sí, yo quería también apuntar en la línea de lo que dice Manuel. Es importante intentar objetivar las percepciones. Es decir, el hecho de pasar esa encuesta ayuda, y el hecho de que si creáis un site midáis con analítica cuánta gente está entrando, con qué frecuencia, y que podéis tener ese feedback luego con encuesta, os va a ayudar a matizar esto, porque muchas veces tomamos decisiones o dejamos de tomar decisiones por miedo a que determinadas personas o alumnos que están en desventaja no puedan acceder a ellas, sin olvidar de que estamos en una situación absolutamente excepcional y de que hemos de dar respuesta a la mayoría. Entonces, esas personas que no van a tener medios, por supuesto hay que buscar una alternativa, pero claro, si no hay medio telemático, si no pueden salir a la calle, si no los podemos, si me explico, como mucho pasará por hacer recomendaciones y prescripciones relativas a recursos que ya tengan en casa, o bien el libro de texto, o bien materiales de lectura. Incluso, Miguel, yo también hay, o sea, se están haciendo muchas recomendaciones. En la primera hay y determinadas televisiones públicas. Están... Thank you.